9 datos que seguramente no conocías de Avicii. El nombre real de Avicii es Tim Berglin. Nació el 8 de septiembre del 1989. Cuenta con 26 años y es oriundo de Estocolmo, Suecia. Hutonos y Avicii fueron compañeros de clase. Así es, estos dos famosos de la música electrónica asistieron a la misma escuela en el mismo salón de clases. Alesso también estuvo en el mismo plantel, pero no compartieron el mismo salón. La famosa canción de Avicii, Levels, demoró 9 meses en ser reconocida. Todo empezó con un track sin nombre en el Essential Mix de Avicii, en la BBC Radio 1. Esta fue lanzada un 11 de diciembre del 2010. Los fans lo llamaron ID y fue un éxito en festivales tanto como en YouTube. Luego el sueco cambió el nombre a Levels, el 28 de octubre del 2011, casi un año después de su lanzamiento. El rechazo de Henrik B. Hubo un momento en el que Avicii no tuvo cómo promocionar sus temas. Inclusive, envió una copia de Level sin terminar a Henrik B. Este se dio cuenta de que Avicii quería colaborar con él en Levels, a lo que Henrik dijo que no, para más tarde arrepentirse. ¿Siempre quisiste saber cómo Avicii escogió su nombre? Bueno, pues no hay una gran historia tras ello. Un amigo de él le dijo que Avicii es el nivel más bajo del infierno budista, y desde ese entonces lo usó en MySpace. Al principio de su carrera, los blogs fueron los mejores portales para Avicii y su música, siendo el forum de Laidback Look el mejor. Y por este medio fue como Ash Pornori descubrió a esta megaestrella. Habrás notado algo especial en la ropa de Avicii en el video de siluetas. El sueco no es modelo de Ralph Lauren, sin embargo, es la imagen de la línea Denim & Supply, de Ralph Lauren. El primer track de Avicii fue el remix de Commodore 64, Lazy Jones. El track tenía 5 años de antigüedad cuando Tim tenía 18 años. Cuando escuches la canción, no será el típico sonido bromance que usualmente acompaña las producciones de Avicii, pero definitivamente suena muy interesante. Y por último, la música de Avicii está inspirada en DJs como Tiesto, Eric Price, Tocadisco, Sebastián Ingrosso, Steve Angelo y Axwell. Y estos fueron los datos más curiosos que encontré sobre Avicii. Espero que te haya gustado el video, no olvides darle like, principalmente compartirlo y suscribirte para más contenido. Será hasta la próxima.